hemos decidido rehabilitar la Escuela Gran Colombia, allá en Los Rosales, por ahí por el Prado de María, por el Prado de María. Esa es una escuela integral. La Gran Colombia, bueno, se vino abandonando, vino disminuyendo su capacidad, y ahora hemos hecho un proyecto, esta edificación que hoy tenemos, que, repito, se vino abandonando por falta de recursos, falta de mantenimiento, desgaste de la vida útil, inadecuado mantenimiento preventivo y correctivo, vandalismo. Bueno, así que vamos a, aquí está el diagnóstico, ya tenemos varios meses trabajando en esto, pero además vamos a dotar con mobiliario y equipo moderno y además capacitación para integración de la comunidad y plan de mantenimiento y seguridad, y eso va a quedar como nuevo, repotenciada la unidad educativa Gran Colombia. Profesionales que coordinó la rehabilitación integral de lo que hoy llamamos Unidad Educativa Bolivariana Gran Colombia. Este conjunto educativo está enmarcado en una superficie de 8.5 hectáreas de terreno y consta aproximadamente de 32.000 metros cuadrados de construcción. El mismo se rehabilitó en una forma integral con materiales de primera calidad, pero respetando su calidad arquitectónica en función de que este conjunto es patrimonio de la nación. Consta de 8 edificios, el edificio Perú, donde se encuentra el Simoncito, el edificio Bolivia y Ecuador, donde va a funcionar la Escuela Bolivariana de Gran Colombia, el edificio Mariscal Sucre, donde se encontrará la Escuela Técnica Robinsoniana, el edificio Simón Bolívar, donde estará nuestro Liceo Bolivariano, y el edificio Venezuela, que va a tener, además del auditorio y de unos espacios de talleres para vuelvan caras, todas las áreas de la sede administrativa. Existen adicionalmente 4 laboratorios de medicina que van a ser utilizados por los estudiantes de las aldeas universitarias que se van a insertar en el horario nocturno en este conjunto, utilizando adicionalmente los espacios del Liceo Simón Bolívar, pues del edificio Simón Bolívar, donde funciona el Liceo Bolivariano. Con lo cual los niños entrarían a atenderse aquí desde el Simoncito en la barriga de su mamá, podrían salir egresados universitarios de nuestro conjunto educativo Gran Colombia. Adicionalmente, contamos con la Escuela Básica Bolivariana Emergente, que va a funcionar en el edificio Colombia y que va a permitir a insertar niños al sistema educativo, que después pasarán a las otras escuelas que conforman este conjunto, que es el más grande y el más hermoso de América Latina.